ミクサーユージわーおきりこあにっかっこもくれーすけーこもなっかっのろせリックスのろせリックスみあもんリックスみあもんpues hit como la iglesia. The other is cortada. Pues I think no. ¿Tampoco? ¿En qué mundo tan extraño estamos viviendo? ¡Wow! ¡Qué delicia! Ufa. Pues es muy rico. Pero no corta. Es como la iglesia. Uy. Como aquí. Sí, está bien. Tú pícale, mi amor. Porra. Porra. Eso. Todo aquí más. ¿Rico? Oh my god, I need. Rico. ¿Pan? ¿Es muy rico? Y el queso está súper rico y súper fresco, así que... Buen 10. 10 le ponemos a esto. Esta es la segunda pizza que yo ya quiero comerme. Así que... ¡Itadakimasu! ¡Uf! ¡Qué rico! Hemos terminado de comer. La verdad es que estoy súper llena. ¿Estás lleno? Muy lleno, ¿verdad? ¡Payaso! Y miren, les vamos a recomendar. Si vienen a Chicago, estas son las pizzas que compramos en Chicago. La verdad es que están súper ricas. Y, el pan es delicioso, delicioso. Ya no las acabamos, ya no hay nada. Siempre que venimos a este lugar, de verdad, están súper ricos. O sea, nunca salimos como guácala, qué asco, today, feo. No, no, no. Siempre muy rico. Así que, pues sí, ya nos terminamos la pizza. Pero, queremos postre. Entonces, pues, a ver qué nos toca de postre. Pero quédense aquí en el video todavía. Adiós. Vamos a ir a una tienda japonesa, que es Mitsuo. Mitsuo, aquí compramos nuestros productos para pues comer y eso. Vamos a Mitsuo y no voy a poder hablar mucho porque traigo el cubrebocas. No se escucha y pues no voy a estar gritando ahí con todos los japoneses. Entonces pues sí, vamos y yo les enseño un videito, pero no voy a hablar. Pero sí, vamos. Thank you.
Eva. Compramos unas cositas para probar. Compramos un refresco. ¡Hurra! Y compramos un té. Y compramos dangos. Dangos. Yo nunca he probado los dangos, así que por eso los compramos, para ver qué tal me sabe. Un verde. ¿Mm? Es yomogi mochi. Es como mochi de como herbs. Okay. Japonés. Oh. Y aquí ancos. Okay. Esto verde, esto es mochi, es como una masita hecha de arroz, y esa masita de arroz tiene hierbas japonesas. Y pues sí, son muy famosas en Japón. Esto café que se ve es anko, es frijoles, pero frijoles dulces. En Japón se los comen dulces, que es algo muy raro para mí, que soy mexicana. Entonces, básicamente es un dulce de arroz con frijoles dulces y hecho con hierbitas japonesas. Primero, es coca de sakura. Sí. Yo nunca try. No, aparte es rosita. Sí, rosita es sakura. Es Japanese sakura, como de flower. Ajá. Oh, este es un refresco hecho de sakura, de la flor de sakura. Es rosita, pero se supone que tiene sabor a cola, como... No, cola. Coca. A coca. Sí, no, coca. Coca-Cola. Tiene sabor a Coca-Cola, entonces eso lo hace especial y vamos a probarlo. Open. Wow. Oh. ¿Tú nunca? No. Provecho. Arigato. Kanpai. Yo, té. ¡Ah, qué rico! ¡Kanpai! ¿Puedo try? Es strong. Sí. Uf. ¿Qué sabe? Me pasa. Uf, strong. Está fuerte. Está fuerte, pero está rico. Aquí como uf. Sí, tiene como mucho gasecito. Y te llega así como hasta en las orejas. Pero está rico. Está rico, me gusta. Sí. ¿Sabe poquito como a gum? Sí, ¿eh? Sí, sabe como a chicle, como sabor a chicle, eso sabe. Pero miren, si ustedes pueden comprarla, pues se las recomendamos, no está fea, ¿verdad? No, es bien. No, está rica. Bad? No bad.
Sí, tiene mucho gas. Uf. Sabor Sakura Cola. Sakura Cola. Next. Vamos a probar los dangos. Sí. Por primera vez. Sí. Como es mochi. Es mochi, pero con hierbas. Hierbas. Que the name is Yomogi. The Yomogi mochi is very popular in Japan. いただきます。どうぞ。 Sí. El mochi es muy como si fuera una goma de mascar o un chicle. Así es la textura, como si fuera un chicle, pero no es dulce dulce. Yo imaginaba que era más dulce. Honestamente yo pensé que esto iba a ser muy dulce, pero no es dulce. No, sí, ¿eh? No, es cero dulce. Cero dulce, poquito, pues, ¿no? Poquito de mucho. Mochi es no dulce, I think. Yeah. And this, anko. Dulce. Ajá, lo único dulzoso que tiene esto es el anko, y el anko pues son los frijoles dulces, pero esto no tiene sabor para mí. Para mí no tiene mucho sabor, pero sí, esto es mochi con frijoles dulces, y el mochi es arroz, y se hace pues así como, les digo, como... No sé, bizcochito. Como viscoso, como si fuera una goma de mascar. Dice Yuji que el dango es un poquito más duro, un poquito con más consistencia que el mochi. Sí, es cierto, es verdad, el mochi es muy aguadito, o sea, se te hace así como... Parece queso, pero no es queso, es verdad, parece queso. That's true. Parece queso, pero no es queso. Y es como aguadito y lo ponen en las sopas y eso. Esto es un poquito más como duro, como que tiene más cuerpo, más consistencia. O sea, no puedes como hacerlo grande. Bueno, esto es más duro y el mochi es más aguadito. Pero está rico, ¿no está feo? No. Pensé que iba a estar un poquito feo porque vaya... No tienen como que la mejor pinta del mundo. No se ven tan así de, uff, quiero un dango. Pero está rico, se lo recomendamos para la experiencia, está rico. Y este está rico también. Este sabor cola. Sí. Coca, Sakura. ¿No te gusta? No bad. ¿Ok? Sí, no bad. ¿Ok, for you? It's a good experience. Sí. Dango es como street, street, como snacks, como old time. Many time when people walk, you know, and travel, old time. And one tea shop have dango with tea. Yuji dice que estos dulces básicamente son muy viejos en la cultura japonesa. Son como de la época Edo. Gente iba caminando y cambiaba de prefectura y, o sea, ciudad o como ustedes le quieran decir.
Entonces estaban muy cansados y iban como a las tienditas de té, y en las tienditas de té vendían este tipo de dulces que son los dangos, y vendían los tés, pues té verde, y pues regularmente los atendían mujeres muy hermosas japonesas y pues les ofrecían los dangos y el té verde. Y sí, pero era en las épocas Edo, donde estaban los samuráis y todas esas cosas, que ahorita pues ya no hay samuráis, pero se me hace muy interesante y muy, muy buen dato hablar que pues todavía existen estos dulces. Aunque fueron viejísimos, en la actualidad todavía la gente los come y se me hace muy padre, muy, muy, muy padre. Sí, sí. Y pues sí, esa es la historia de hoy. Un poquito más. Es como, you know, mochi, right? Ajá. So it's como más energy because it's como rice. Ah. Y tú puedes otra vez walk, you know? Ajá. It's como, como snacks, pero también más como walk. Ah, ok. Yuji dice que esos snacks también son buenos para, pues, estar como más activo porque están hechos de arroz, y el arroz da como energía. Entonces el arroz con el té verde les daba como energía y ganas como de seguir caminando, porque tenían que llegar a la siguiente prefectura o ciudad. Repito, no sé cómo le llamen, pero bueno, en Japón las prefecturas son las ciudades. Ellos no les dicen ciudades, les dicen prefecturas. Entonces es como, ah, yo vivo en la prefectura, no sé, de Okayama, ¿verdad? Entonces, sí, pero antes, ajá, la gente que iba caminando y viajando iba a este tipo de lugares a comprar este tipo de dulces y con su té, y para seguir bien activos y seguir el camino. Refresh. Bien refrescados. ¡Oh, qué interesante, mi amor! Sí, sí, okay. Sí, súper interesante. Bueno, qué bueno. Sí, estos chocolates son los favoritos de mi suegra, y adentro tienen cacahuate, pero están muy ricos, la verdad. ¿Cómo se llaman, bebé? Es macadamia nuts. ¿Macademia? Chocolate con macadamia nuts. Macadamia nuts. Ajá, están muy ricos. Y son japoneses, sí, ¿verdad? Sí, son japoneses. Oigan, miren estas galletitas. Son como en México, las orejitas. Saben igual que en México, pero estas son japonesas. Me las dieron ahorita que terminamos el examen de, pues, de todo japonés. Te dan unos snacks ya que te picotearon y te checaron. Te dan snacks y están ricas. Me dieron como curiosidad porque es igual al pan mexicano, tal cual. Y sabe igual, es lo mismo, pero estas son japonesas. Dice Yuji, es pan japonés, y le digo, ah, también hay pan mexicano igual a este y se llaman orejitas. ¿Ustedes cómo las conocen en su país? ¿En su país hay? ¿No hay? ¿Existen? ¿No existen? Déjenme en los comentarios. Thank you.
melon bomb. ¿Qué tú quieres? Ringo Chan. Ringo Chan. ¿Qué te quieres? Chashu.